Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Luego de recibir montones de mensajes pidiendo nuevos tutoriales, ya estoy de vuelta. Así que suscríbete y activa la campana para que recibas la notificación de mis nuevos videos. Hoy vamos a utilizar la fruta favorita, que es la fresa, y la vamos a bañar de chocolate para vestirla de gala en nuestras mesas. Así que vamos con la receta. Para decorar estos riquísimos bombones de fresas para tu mesa dulce necesitamos chocolate de cobertura, candy melts blancos y rojos, o si no, chocolate blanco y colorante para chocolate blanco y rojo, colorante alimenticio dorado, manteca de cacao o en su lugar aceite vegetal y una fresa que no esté muy madura. Vamos a colocarle una brocheta en las fresas para hacer más fácil su manipulación. Fundimos el chocolate ya sea a baño María o con el microondas y lo temperamos a 30 grados centígrados. Si observas que tu chocolate está muy denso y no está lo suficientemente fluido, le agregamos la manteca de cacao. Esta la debemos calentar unos segunditos en el microondas antes de usar. Por lo general, con el 10% del peso que usamos el chocolate es más que suficiente. Si no dispones de manteca de cacao, la puedes sustituir por aceite vegetal. En unos minutos nuestro chocolate ya está listo para trabajar. Para cambiar ese tono marfil que nos ofrece el chocolate blanco, debemos usar colorante alimenticio para chocolate en color blanco. Y al obtener el tono deseado, podemos teñirlo de rojo o del color de tu preferencia. Este paso lo puedes omitir si dispones de los candy melts. Ahora vamos a darle un chapuzón de chocolate a nuestras fresas. Le quitamos el exceso y las dejamos reposar hasta que estén secas. Si deseas acelerar este proceso, las puedes introducir unos minutos en la nevera. Recuerda que para que sea más fácil de trabajar el chocolate debe estar temperado a 30 grados centígrados. Para darle un toque especial a las rojas, teñimos un pelín de azúcar con colorante alimenticio en polvo de color rojo. Luego sumergimos nuestras fresas en el chocolate. Y si usa las fresas frías, la capa de chocolate endurecerá más rápido. Es importante empaparlas muy bien con el azúcar antes de que seque. Dejando secar la primera capa de chocolate, podemos sumergirlo nuevamente de forma diagonal y hacer una decoración muy bonita. Vamos a utilizar una brocha muy suave para desvelar el gran secreto, llenando de brillos el chocolate marrón, dándole así un toque de glamour con el colorante alimenticio de color dorado. Para la decoración final, usamos una manga, o si no tienes, puedes usar una bolsa plástica, a la que le haremos un orificio muy pequeño. Y trazamos dibujos libremente sobre nuestras fresas. Trata de usar un color de chocolate que contraste, para así tener un resultado más bonito. También podemos usar moldes de silicona para añadir a nuestra decoración divertidas figuras de chocolate. Puedes realizar esta receta con los colores que combinen con la decoración de tu mesa dulce. Y lo mejor de todo es que la mezcla de fresa y chocolate es deliciosa. Espero que te animes a realizar esta fácil receta y me envíes tus fotos a Facebook, Twitter o Instagram de Ponquecitos and Cake y nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Felices fiestas!